¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video. Amigos, miren quién me acompaña por aquí. Del canal Hernanditos. Muchas gracias por venir aquí. Explícale tú qué estás haciendo por acá. Bueno, amigos, el día de hoy venimos al pueblo de Agüirán para ver la tradición de una fiesta, cómo es una boda tradicional en lo que es la región de la meseta Purépecha. Recuerden, estamos en Agüirán, amigos. Por aquí mi tocayo Hernanditos, pues, me invitó. Estoy muy contento de poder acompañarlos en esta ocasión. Porque él me había invitado varias veces, pero por diferentes causas pues no podíamos. Pero en esta ocasión ya estamos aquí y vamos a vivir esta bonita experiencia y tradición. ¿Y qué tal el escenario aquí atrás, eh? No, hombre, espectacular, ¿eh? Ya nomás las carnes. Bueno, amigos, pues cuéntanos qué vamos a vivir el día de hoy. Sí, sí, ahora es un día antes de una boda tradicional purépecha aquí en la meseta. Y lo que se va a hacer aquí, estamos esperando, es que en la mañana el novio y sus amigos y familiares fueron al cerro a traer la leña y nurite, porque el nurite es una planta medicinal aquí de Michoacán que se consigue en el cerro, y se va a traer la leña porque van a hacer unos juegos como prematrimoniales. Esos juegos se trata pues de que el hombre tiene que demostrar y la mujer que ya son aptas para el matrimonio, en donde van a traer la leña y los hombres tienen que entrarle a partir leña y la mujer tiene que utilizar el metate. Ya más tarde es lo de la entrega del vestido, donde van a ver aquí este montón de atoles que hacen las primas hermanas, y también va a haber pozole, porque hay que recibir al novio que viene con el vestido de novia, de entregarle aquí, porque estamos en la casa de la novia, que es nuestra sobrina Ana, la famosa madrina del pastel de nuestro canal. Creo que la conocen más así, como la así madrina es, del pastel, sí, ¿verdad? Sí, sí, definitivamente. Este es el nombre, Ana. Y también está con nosotros de otro canal, No Manches Qué Rico. También ahorita lo van a conocer también, por ahí. Va a estar por aquí acompañándonos. Muchas gracias por venir, también a toda tu familia, a tu esposa. Al contrario, gracias que nos invitaste y pues vamos a vivir esta tradición. Claro. Vamos a conocer un poquito qué es lo que están trabajando por aquí todos. ¿Sale? Adelante, conoce. Acompáñenos. Bueno, amigos, pues ya estamos aquí en la casa de los suegros de Hernanditos. Vean, aquí me acompaña el profe. ¿Cómo está, profe? Bien, bien, por aquí esperando que llegue el novio. El novio, ¿verdad? La prueba que le pusieron por ahí, que lo van a poner. Vamos a ver qué tal se pone todo esto. Vean por acá, mi esposita, el capitán. ¡Ey! ¡Eh! ¡Hola! Hilando de paseo. Mire, hola. Bueno, pues aquí nos están acompañando. Mira, 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 mira. Oye, la niña Lag. Hola, ¿cómo estás? ¿Todavía te acuerdas de ti? Claro que sí, qué bueno. El bautizo. Muy bien. ¿Cómo te la pasaste allá en el bautizo? Bien. ¿Bien? ¿Agarraste muchos dulces? ¿Y dinero? Eso.
Bueno, ahí está. Pues vean, aquí tenemos la carne. Me cuenta lo que va a hacer para el día de mañana en la boda. Pero por aquí ya están preparando el pozole, vean. Sí, es pozole, ¿verdad? Lo que están preparando. Qué bien. ¿Va a ser pozole? ¿Tiene algún color? Chile rojo. Chile rojo, va a ser pozole rojo. Ah, muy bien. Qué bien. Bueno, vean, ya están trabajando aquí, haciendo tortillas a mano. Todo. Vean, amigos. Está cañón, ¿eh? Vean, por aquí tenemos un invitado nuevo. ¡Ey, qué onda! Él es Mo del canal. No manches, qué rico. Así es. Hombre. Por eso aquí directamente con la comida, ¿eh? Luego. No manches, huele riquísimo y es una chamba enorme, ¿eh? Están aquí haciendo eso por 1 o 2 horas, creo que ahora. Bueno, ahora te va a tocar vivir también esta experiencia de una boda tradicional en Pueblo Purépecha. Sí, nunca vi esto antes de mi vida. Es la primera vez y, güey, me está... No te estás quemando. Sí. Mira, porque estamos aquí en las meras brasas. Sí, no, sí, sí. Y eso sí es una brasa así fuerte, pero sí, dice que son 40, casi 50 litros. 50 litros. Impresionante. Sí. Bueno, pues, yo creo que ya el olorcito ya me está dando hambre. Ya casi está, ya casi está. No es grabado. Hola, buenas tardes. Y aquí te agarras el olor para las tostadas. Sí. ¿Qué están preparando aquí? ¿Va a ser para la ensalada? Estamos picando zanahoria y papas. Muy bien. Sí, va a ser una ensalada. ¿Qué están? Para cuando van a traer el vestido, se da atole, todo lo que se pueda, pues dar. Eso se da. Y nosotros vamos a hacer una ensalada. Muy bien. ¿Qué es lo que están preparando de aquel lado? Ahí es pollo para quitar los que van a traer la leña. ¿Rica? Es pollo así como en caldito. Es lo que están preparando. Bueno, amigos, aquí ya están preparando el caldito de pollo. Nada más. No estoy muy acostumbrado al humo y vean mis ojos cómo están. Ya, este lado está bien. Qué delicioso. Huele rico ya. Está haciendo hambre. Este lo van a preparar para dárselo a los que vienen con el novio. ¿Qué es lo que están preparando? El chile. ¿El chile? ¿Para qué va a ser? ¿Para el pozole? Para el caldo. ¿Para el caldo? A ver, amigos, por aquí están preparando una salsa que es súper picosa. Entonces, me está comentando por aquí mi tocayo que es como una especie de prueba que se le va a dar al novio. Es muy picante esta salsa. Y al parecer los familiares del novio también le van a estar ayudando a él en comer un taco con esta salsa. Entonces es una tradición que tienen por aquí, ¿eh? Vean cómo la están preparando. Ya por ahí está Mau que va a probar la salsa. Y Hernandito también. Vamos a probar la salsa. ¿Por qué no comería? Y también tiene que comer el para que se note que es hombre, ¿qué? Porque tiene que quedar bien, ¿sí? Que le va a gustar todo lo que nosotros le ofrezcamos cuando venga de visita. Para eso, sí. Para que demuestre que todo lo que le den se lo va a hacer. Sí, que va a comer así, ya nomás una salsita de mercajete lo tiene que comer. Ok. Ahí se para que amigos, que eso es un costumbre bien interesante. Sí, también. Sí, para que todo eso. Bueno, vamos a probar esta salsa. A ver, amigos, salud. Oiga, pero yo sí tengo más, ¿no? Mira, Mo tiene bien poquita. A ver. Ay, Lalo. Ponle más, por favor. Ay, Lalo. Ah, pues, te vamos a enchilar ahorita. Una vez. Ya, salud. La cuenta de para adentro. Salud. Una, dos, tres. No, mira, se enchiló.
Ponle más chile. Ponle más. Todavía. ¿Qué tal, Mo? Va aumentando, va aumentando. Sí. A ver. Eso es de pero. ¿Eso es cierto? Es enano. Es enano. Ah, mira, él solo quiere ser cool, pero graba sus ojos. No, ¡ay! Es por el humo. No está bien. Sus manos, pues, entonces. ¿Eh? Sus manos. ¿Más? Para decir que la neta, pero, para decir que la neta manera. Necesitas poner más chile. No, no pica ultra brutal, ¿verdad? Está calientita. Calientita, pero ya van a probar. Ay, está una, ¿esa dos, es la misma tres, salsa o es chile? Pero, es una, otra. ¿Dos? No, es la misma, esto es puro, puro chile. Una, puro dos, terreno, dos. Güey. Ya valió. Una, dos, ya, tres. Ya valimos. Está buena. Está riquísima. La está picando. Unos frijolitos, de cosas así. Ay, sí, ahí los... Ay. Si alguien come eso, que no está acostumbrado, te vas a morir, ¿no? Esperemos al novio, a ver qué tal. A ver si está acostumbrado o no. Así puta, pero... Chicota, como eso, oh, bomba de tiempo, ¿eh? Está picante. A esperar el novio. Pero es soportable. Es que me está picando el humo, ¿sabes? De textos. No, no, ahora vamos a esperar el novio, pero... Ahora el novio va a ver su video. Disculpa por eso, porque... Yo estoy sonriendo contigo, Ah, está picante. ¿Qué tal? Yo digo que estuvo leve, Estuvo leve, pero como el muchacho viene de Estados Unidos. Ah, tenemos que ver si también está acostumbrado. O sea, es de aquí, pero allá creo que ha vivido toda su vida. Entonces, no creo que esté acostumbrado. Bueno, aquí nosotros comemos picante. Pero sí está picante, pero siento que... Pero está rica. Échenle unos 5 chiles más, por favor. Sí. Ahorita que llegue el novio. A ver, amigos, me está comentando que ya viene el novio con la leña. Entonces vamos a ver qué tal, cómo empiezan estas tradiciones. Son los como tradiciones prematrimoniales. Entonces van a traer lo que es la leña y el nudite. Y pues ahí viene el novio, amigos. Véanlo. Ay, pobrecito. La cosa es, amigos, ahora vamos a... Oye, Lalo, ¿y lo traen amarrado? ¿Por qué? A ver, cuéntame. Bueno, supongo que lo traen amarrado porque pues ya ahora sí es un compromiso. Ya se amarró el matrimonio. Ya tiene, y viene pintado también. Ahorita van a ver. Que el novio viene amarrado, básicamente porque simboliza que ya amarraron el matrimonio. Y vean, ahorita traen ahí la leña, el murite. Pues vamos a ver la prueba que me dice Hernanditos que van a cortar leña, a leñar. Vamos a ver qué tal está esto. Ya le tocó a Mo. Esto bien. Ah, sí le entro yo sí me animo a ver. Se siente muy raro, ¿verdad? Está fresco. Sí, está fresco. Fresquito. ¿Con qué los llenan? Es que hace la lumbre. Ajá. Y ahí se pone ya como así la leña de conejo. Ya lo muelen y ya empiezan a echar agua para que pueda quedar así. ¿Pero por qué lo hacen? ¿Qué representa? ¿Qué traición es? Es la tradición de los
antes. Ajá. Sí, y ahorita pues no se está perdiendo el tradición. Ajá. Entonces, ¿se le hace eso a todos los invitados sí, nada más en especial a una familia? Especial en caso de las primas del novio, así lo van a echar a la familia de la novia. Y las tías de la novia lo van a echar a los que son primos de, ¿cómo se llama? Del novio. ¿Sí? Y especialmente a sus padres. Muy bien. ¿Sí? Gracias. Bueno, amigos, pues ya me tocó. Sí. Nos unimos aquí a la tradición. ¿Eh? Hola. Oye, ¿cómo te sientes el día de hoy? Ay, pues me siento de todo. ¿Estás nerviosa? Sí, mucho. ¿Sí? Nervios, me están ganando. ¿Ahorita qué es lo que te van a poner a hacer de actividades? Ahorita primero le van a dar de comer al novio. Okay. Y ahorita van a agarrarme a mí para ir a moler el maíz. Seco. Muy bien. Allá. A ver, vamos para allá. Ven, amigos, que ya le están dando de comer al novio por acá. Lalo, querido. ¿Él puede? ¿Él sí puede? ¿Tiene que estar aquí? Ajá. Fondo, vamos a ver. Ay, con tortilla. Sí, se puede. Vamos a ver. Más juegos, por favor. Padrino, por favor. Se tienen que ayudar ellos para que él no sienta todo el picor. También tienen que ayudarse. ¿Se lo tienen que acabar todo? Sí, le van a ayudar entre ellos para que él no reciba todo el picante. Lo defienden. Sí, sí. Lo van a defender sus familiares para que no reciban todo el picante. A ver, amigos, le están dando de comer una salsa muy picante al novio, pero también le están ayudando por ahí sus padrinos para que el novio no sienta tanto picor él solo, sino lo están apoyando. Pero vamos a ver si le enchila o no. ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Sí está picoso? ¿Está picoso? ¿No? Bueno, aguantó muy bien. ¿Lo amarran para que no se escape? Sí, no, para que no se escape. Mira ahí. Bueno, amigos, ahorita van a empezar las pruebas con la novia. Por ahí están sacando un metate, la van a poner a hacer algunas actividades, vamos a ver. Nos quedemos bien porque sí, porque voy a hacer todo el riesgo.
Eso, eso. Ay, no más, ella sí puede, ¿eh? Lo que ella sí puede al mundo, ¿eh? Sí, ella está acostumbrada, por eso es facilito. ¿Cuál es corazón de plata? No, pero es un empujante de mi yerno, mamá. Mamá, siéntase de ahí porque está hermano, no Juan, Juan pintar. Ahora le va a ayudar. La madrina aquí va a aprender. Porque la madrina no hace las tortillas. No, ya sabía. Venga, tráigale maíz entero a la madrina, porque si ya está molido. Ya está molido. Sí, ¿verdad? El poder de Dios aquí se manifiesta. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado la fuerza, el valor. ¿Para qué? Para enfrentarse todo. Amén. Amén. ¡Bravo! No va a poder porque no tiene mantilla. Si tiene. Esa es mi esposita. ¿Quién defiende a mi esposita? Le gustó. ¿Ya le gustó? Sí. Sí. ¡Bravo! ¡Buena la burla para mi mamá! ¡Es mi mamá! Aquí está mi suegra, la abuela de la novia. Vamos a ver al novio cómo va a cortar la leña. Nos está diciendo el novio que es primera vez. Vamos a ver. Dale, dale. Al parecer, el padrino le va a ayudar. Vamos a ver. Eso, padrino. Eso, padrino. Un golpe de gracia. ¿Dónde el papá del novio? Sí, es. En la boda civil, yo le hablaba esto a mi yerno y a mi hija. Para mí es un orgullo presentar o entregar a mi hija de esta manera. Este es un juego, yo lo sé, de nuestros antepasados. Y esto no es una ofensa para nadie. Entonces mis palabras fueron estas. Para mi yerno, el día que él necesite algo, mientras yo pueda, ahí estoy con gusto, le voy a ayudar. Por ejemplo, si mi yerno no pudiera rajar un trozo, encantado y gustoso, yo me viniera a rajar ese trozo.
¿Qué les están dando ahorita? Ahorita les estamos dando un caldito de pollo con verduras y con tortillas hechas a mano. Gracias. Lo que es el caldito del pollo, y aquí todos ayudan, amigos. Todos se ofrecen, todos están trabajando unidos para poderle dar de comer a todos los que vinieron aquí a esta celebración. ¿Cómo te sentiste con las actividades que acabas de hacer ahorita? Pues sentí como tensión en el momento, porque no es que no sepa moler, sí sé moler, pero con las uñas, pues sí. Se me hace se un complica. Poco difícil. Pero también estoy muy feliz. ¿Con algunos familiares tú ya lo habías experimentado también? Sí, ya lo había, pero nunca me tocó sentarme a moler. ¿Es la primera vez que te tocan estas actividades? Sí. Ya otras primas que se han casado, pero solo pasan las tías, la mamá, los abuelos. Entonces esta fue tu primera vez. Esta fue mi primera vez. Qué bueno, ¿eh? Sí. Felicidades. Sí, gracias. Vamos a probar este caldito de pollo. Sí, muy rico ahí con tus patitas. No me dejaron de la picosa, pues ahora. Aprovecho, profe. Vamos a degustar. Botanear, degustar un rico caldito que está, se ve sabroso. Y con una salsita. Nada más. No picosa como la que dieron al novio, pero le da un buen sabor. Vamos a probarla toda. Una vez vean, ya tenemos nuestro caldito de pollo. Vamos ahora sí a comer, se ha dicho. Mira, con tortillitas. Mis amigos nos acaban de traer tortillas. Nada más, tortillitas recién hechas a mano. Para el caldito de pollo. Vamos a probar las tortillitas recién hechas a mano, amigos. Está rico el caldo. El caldito de pollo. Riquísimo, riquísimo. La neta, caldo de pollo. Rico.
y saludable. ¿Y la salsa pica? Estoy súper enchilado. Ya estoy enchilado. El profe dice que no pica, ¿eh? No, la cosa es, si comes mucho, sí pica. Eso sí. Sí. ¿Y tú qué dices? ¿Qué tal? Ah, está. Más o menos. ¿En serio? Le eché caldito nada más. ¿Por qué? Pues para que le agarre sabor. ¡Ah! Yo pensé que esa se hiciera. ¿Qué ya tal? Está preparando aquí un taquito de pura salsa, ¿eh? No. Ya también te con pollo, ¿eh? Mira. Aquí. Eso. Y no puede faltar ensalada. Saludable. Se echa correr. No, yo nunca te preocupes, me da. Vitaminas. Taco saludable. Vitaminas, check. Vean cómo se va a preparar su taquito mo. Caldito, ensalada y salsita. Hasta que no cierre. Ese es el truco de un buen taco. No debe de ser. Esté lleno. ¿Por qué no comes, güey? Ya colé. ¿Un plato? Sí. Con un plato ya está. Ahorita le vamos a traer. Pero oye, con su esposo, está en dieta. ¿Está en dieta? A dieta, tacos, a dieta. ¿Qué dices? Ahora sí, ya está el buen taco. ¿Qué dices? No, pues te lo preparaste muy bien. Un poquito más salsita. Ahora tu frase. Es hora de la degustación. ¿Cómo dices? Es hora de la degustación. Ahora es tiempo de... No quiero decir las palabras. Checarnos esta. Genial esta madre. Ya es tiempo de probar. Y está arriba, centro y para adentro. Provecho. Bueno, amigos, pues hasta aquí llegó este video de las pruebas prematrimoniales que se le hacen al novio y a la novia. Y en el próximo video podremos ver la entrega del vestido de novia y la preparación y entrega de comida a todos los invitados a esta gran celebración, que es una boda en pueblos purépechas de Michoacán, México. Y bueno, amigos, pues ya saben, si este video les gustó, apóyenme dándole like a este video, suscribiéndose al canal en el botoncito rojo de suscribirse, activando la campanita para que YouTube les dé una notificación cada que suba un video mío. En la descripción de este video van a estar todas mis redes sociales para que vayan y me sigan. Nos vemos en otro video, en otra aventura. Paz y buena vibra para todos. Bye.